¿Qué pasa, Siri? Buenas, tío. Buenas, Rem. Nada, que te llamo para una cosilla. Cuenta. Además, nos va a venir bien. Nada, que una fuente muy buena me ha dicho que podemos conseguir los rasgos del pro sin haber hecho las hazañas. Ya, pero metiendo algún archivo, mierdas de esas, ¿no? O sea... No, Rem. Es que es tan simple que es que yo no me lo creo, por eso lo vamos a comprobar. Entonces, lo que habría que hacer sería... ¿Pero qué tienes? ¿El 100% de las hazañas? No, las hazañas no. Solo los rasgos. Las hazañas, o sea, las vas a tener que seguir haciendo. O sea, tú te tienes que sacar las hazañas, pero tienes los rasgos desbloqueados. Eso es. El libre directo potente, el remate potente, de cabeza, todo, ¿no? Eso, desbloqueas todo eso. Cuéntame. Pues nada, lo que sería entrar en lo que es el club. Luego en... Estoy en el club, porque además acabo de estar jugando unos partidillos. Entraríamos lo que es en la pestaña de marcadores. Vale, o sea, bueno, yo antes de nada voy a ver para que... Porque igual podemos hacer un vídeo, ¿no? Con esto. Sí, se podría enseñar un poquito a la gente. Y... Bueno, vamos a ver, yo todavía no me lo creo mucho, pero vamos a ver qué rasgos tengo yo. Aquí tenemos saque de banda largo, energía de reserva... bueno, aquí tenemos estos bloqueados, centro anticipado, tiro de calidad, tiro con el exterior, pase con efecto, paradiña, regate hábil, pases geniales, toques chulos, chilenas, lanzarse en plancha, pase potente y las demás, bueno, pues como podéis ver, está ahí el candadito, ¿vale? O sea, que no... está bloqueada. Así es que, según dice Siri, vamos a desbloquearlas sin utilizar ningún tipo de glitch de archivo, ni hay que hacer nada. Eso es, nada de nada. A ver. Entonces, vamos a ir poquito a poco porque son unas cosas específicas. Entonces, bien, a ver. se parece gracioso, no te estoy roleando, no soy Auronplay, ¿no? Pero bueno, hay que entrar en marcadores, ahí arriba. Dentro del club. Vale, marcadores. Y entramos y buscamos en marcadores de pro. Bien. Buscamos a... En delanteros, por ejemplo. Buscamos a Banks 87. Aquí, el que va es esto, a mí también me sale eso. Y nada, yo lo que he hecho ha sido pasear por sus atributos. Suena muy mal, ¿eh? Pero eso. suena mal. A ver, ¿pero qué vamos? Yo he pasado por... ¿Salseamos? Sí, yo he salseado, no sé. Me han dicho que era entrando, pero como no me he creído que era entrando, voy a decir, voy a salsear un poco, ¿no? Para que se quede yo que algo, yo que sé que va a pasar. Igual me están tomando el pelo, pues no. Vale, o sea, tú lo que has hecho ha sido meterte por todos y toquitear, ¿no? Eso es, toquitear. En todos, ¿no? En todos. Entonces, te meto así. Cuando ya tengas todo, sales otra vez. Cuando hayas toquiteado lo que así te haya parecido, salimos. Bien, y ahora habría que buscar en defensas. Ah, o sea, hay que hacer más cosas. Hay que hacer tres perfiles hay que visitar. Primero... Ay, me he metido en centrocampista, mierda. Defensa, vale. Defensa. De centrocampista no me han dicho ninguno. Entonces, en defensa, habría que buscar... espera, Pig... No, en defensa... Pig Lawat, eso es, Pig Lawat. Estaría... A ver, antes lo he visto... Bueno, en el 33 está, ya lo he encontrado. Pig Lawat. Lo mismo, hacemos absolutamente lo mismo. Salseamos, entramos en los atributos ahí. Meto los atributos y toquito. O sea, con meterme ya vale, ¿no? O sea, me meto y me salgo, ¿no? Sí, yo, bueno, es que eso no me lo han especificado. Yo, esto es un añadido que he hecho yo, porque no me lo creo si además solo visitando lo que es así por fuera. Igual lo es, pero bueno. Sí, igual simplemente visitando por fuera, pero ¿no? Bueno, por si acaso. Entramos y ahora sería en portero. Porteros. Tendríamos que buscar a De Guarty Carlos. Segundo. Eso es. Y hacemos lo mismo, ¿eh? 31 de 34 hazañas de portero, no pasa. Por eso. Una máquina, segundo del mundo. Bueno, ¿y ahora qué más? Pues ahora visita tu pro y a ver si hay sorpresa o no. ¡Ya está! O sea, solo hay que hacer eso. Sí, sí. No me lo creo. Ya es cuando te digo, troll. No, pruébalo. Ay, a ver. O sea, ahora yo voy a mi pro y tengo todo desbloqueado, ¿no? Dices. Eso me han dicho. Gilipollas. Vamos a ver. Ya me dirás. ¡Hostia, loco! ¡Todas, loco!
Ahora, lo que no sé es si esto se mantiene o igual hay que hacer para el siguiente partido, o sea, para que salgas o cierres la consola. Otra vez. Eso no lo hemos comprobado. No se quede guardado, dices. Eso ¿no? es, eso es. Pero ya he visto que no era ni Euronplay ni nadie haciéndote un troleo guapo de eso. ¿Qué me estás contando, tío? O sea, ya tengo todos los rasgos eso desbloqueados, es. Pero las hazañas no. Las hazañas tienes que seguir haciendo para subir a la media de tu pro. Vale, bueno, pues se ha apagado la consola. Y vamos a ver. Estoy encendiendo la consola. A ver qué tal. A ver si se han guardado o no. Pero ostras, esto es un trucazo, loco. Chavales, like al truco ahí, de Siri. Pasaos por su canal, que lo tenéis en la descripción. Y joder, loco. O sea, esto ¿qué es lo que? Esto resulta que te facilitará sacar las hazañas, ¿no? Yo doy las gracias también a quien. La fuente que me ha dicho esta pedazo de tu caso, o sea, la verdad que también hay que dar las gracias. Sí. Agradecen este tipo de cosillas para poder dar a conocer un poco estas cosas, que no son ni modificaciones ni nada, es una visita a un perfil. Sí. Además, sé quién te lo ha dicho. Sí. Y un saludito para él, ¿vale? Eso. Que no quiero decir su nombre porque igual no quiere, ¿sabes? Pero un saludito para él, que es un buen tío. Y nada, bueno, vamos a ver si lo tenemos. A mí ya sabes que me gusta explicarlo todo bien y bueno, todo lo que pueda saber o todo lo que pueda aprender toquiteando me encanta, me gusta. Y quiero saber si se guardan o no se guardan. Así es que bueno, estoy encendiendo la consola, vamos a ir a clubes otra vez y vamos a mirar a ver si sigo teniendo los rasgos o no, ¿vale? Vamos a ver si los tenemos ahí, bueno, los servidores de EA Sport a su ritmo, o sea, sí. Sincronizando, conectando con los servidores, luego encima igual no se te conectan y cosas o te así. Echan, o ya sabes cómo esto. Vamos a ver, hemos iniciado FIFA, vamos a ir a Clubes Pro, vamos a ver los rasgos de mi Virtual Pro de aire hecho, a ver cómo están. Y bueno, pues esperemos que se hayan guardado para no tener que andar haciéndolo cada vez esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí están, desbloqueados. Así es que sí que se guarda. Lo que no te modificas la media, como has podido ver. Lo dicho, chavales, likeazo ahí, ¿no? O sea, vaya trucazo, ¿eh? Para todo el mundo que juegue con su pro a clubes. Bueno, pues esta es una forma, vamos, sencilla. Además, no hay ningún tipo de archivo, no hay que manipular nada. Simplemente hay que visitar unos determinados perfiles que, coño, esto puede pasar, ¿no? Sí. O sea, tú te puedes ir a visitar. A uno es el segundo del mundo, tú eres portero, puedes entrar tranquilamente a visitar a ver qué hazañas ha hecho o no ha hecho, sus claro. números. Yo no considero esto que sea. Considero que es un bug del juego, pero bueno, eso es. Hay que aprovecharlos también, ¿no? Siempre sí, porque nos dan ayudas para el tema de las hazañas. Para no estar en desventaja, por lo menos. Bueno, chavales, pues nada más. Aquí lo dejamos. Gracias, Siri, por el pedazo. De nada. Tío. Y nada, espero que os sirva, que lo uséis y ya sabéis, like ahí. Chao, chao. Chao. Yo pillo el micro como si fuese un balón. Son 90 minutos de pasión dentro del blog. Toda mi afición en la grada esperando un gol. Una vida dedicada es lo que te hace campeón. No distingo la Neptuno de Cibeles. Lo que sí distingo es un partido en vivo de verlo en la tele. ¿Cómo quieres que me pierda una final? Solo flipo viendo vídeos del golazo de volea de Zidane. Juega bonito al primer toque como el Barça. Si tienes calidad en cualquier sitio hay una cancha. Defienda a tu rival para que no haya una revancha. Como Diego Forlán te la puedo colar en plancha. Balón de oro para el constante, no para el que hace más 7 encuentros y uno impresionante. El marcarlo, cogiendo carrerilla con efecto de lanzo libre directo dentro a los Roberto Carlos. La paciencia en Guardiola, la prepotencia en Mourinho. El gol que le marcó en su casa al Chelsea Ronaldinho. Los cambios de ritmo para centrar en la banda con Johan Cruyff, líder de la selección de Holanda. Controlo, la piso y mira quién puedo pasar. No existe fuera de juego si la toco a la frontal. Finto a los contrarios, encaro para tirar. La pongo pegada al paro como Eric Cantona.